Algunos ganaderos del municipio siguen padeciendo del problema del abigeato. Uno de los casos es el de don Víctor Manuel Torres Peraza, propietario del rancho Los Laureles. Él denunció una serie de robos que ascienden al botín de casi $1,000,000. La gota que derramó el vaso y que motivó a don Víctor a hacer pública esta situación derivó del último atraco ocurrido el pasado sábado. Estos hechos ya no es la primera ni la segunda vez que se están suscitando. Muchas veces me han cortado alambres, se sacan mi ganado y así se me está desapareciendo mucho ganado, señores. He mantenido mi rancho con 85, 90 hasta 100 pies de ganado. Hoy no los tengo. El año pasado me envenenaron el pasto y se me murieron más de 20 animales. Me ha robado más de 50 piezas de ganado durante como en un lapso como de 5 años. Siempre que me dé cuenta hace falta 2 o 3. Últimamente me robaron las cruces cemental que lo traje de Sicilín, en un pueblo de registro. No hice ni 2 veces en mi rancho cuando desapareció. Pues sinceramente, si nos ponemos a hacer números por todo lo que me han hecho estos daños, asciende más de $1,000,000. Dijo que tienen bien ubicadas a los responsables, pero que han sido amenazados para no delatarlos. En realidad todos los vecinos que colindan conmigo han sido afectados. ¿Tienen sospechosos? Sí hay, pero desgraciadamente soy muy hombre para decir estas palabras. Me han amenazado a muerte, que si los demandos, amanezco muerto o amanece muerta mi familia. Es bien conocida la gente que se me está perjudicando. Al concluir, señaló que es necesario que las autoridades intervengan al respecto para poner un alto a esta serie de robos que sufren los pequeños ganaderos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.